Este deporte al aire libre es algo asombroso, pero no muchas personas realizan esta combinación. Sin embargo, cuando se involucra en actividad al aire libre, como subir cerros o montañas, solo necesitas de muchas ganas. Lo importante es que hoy te mostramos cómo estudios realizados destacan las bondades de hacer senderismo. Así, descubre cuáles son algunos de esos puntos relevantes y seguro después de esto querrás hacerlo. Estos son algunos puntos. Número 1. La naturaleza te aclara la mente. Según estudios de la National Academy of Science, realizar una caminata de 90 minutos en un ambiente natural tiene un impacto positivo en la salud humana. Además, se realizó una encuesta que determinó que quienes caminan en lugares naturales mostraron una gran diferencia de quienes lo hicieron en la ciudad. Los estudios arrojaron que las primeras personas se sentían aliviadas y liberadas de sus preocupaciones, mientras que los otros no sintieron nada. También los científicos hicieron pruebas cerebrales, donde se muestra que hay una disminución de flujo de sangre a la corteza prefrontal subgenual. Es decir, esa zona suele asociarse con el mal humor, los sentimientos de tristeza y preocupación, por lo que subir cerros desactiva esta área. Número 2. Cuando te desconectas, te vuelves más creativo. Otros estudios demuestran que cuando una persona pasa 4 días caminando en la naturaleza, sin tener nada de tecnología, son capaces de tener un 50% más alto en el examen RAT. Aquí se mide el potencial creativo y eso fue lo que la psicóloga Ruth Ann Eltry y el doctor David L. Stroyer determinaron. Resulta que eso tiene relación a la capacidad de resolver problemas y a los pasos que se dan para cumplir diferentes objetivos. Número 3. Efectuar senderismo aumenta tu concentración. Cuando se realiza senderismo, permite mejorar la atención selectiva. Esto es importante cuando se trata de alguien que sufre de un trastorno de déficit atencional. Son personas que sufren tratando de entender las lecciones en la escuela o incluso de mantener conversaciones. Aunque los remedios no siempre ayudan, el salir al aire libre y ejercitarse ayuda a reducir los síntomas de trastorno, según un estudio realizado en el 2004. Número 4. Renueva las baterías de tu mente. Si sales a caminar en la naturaleza, aparte de ser un gran ejercicio, con el que quemarás cerca de 400 a 700 calorías por hora, también te ayudará con tu cerebro a mejorar la memoria. Esto ha sido estudiado como una forma de ayudar a personas con demencia, donde aparte de aumentar tu capacidad de retener información, evitará la pérdida de recuerdos. Número 5. Te sentirás mejor contigo mismo. Cuando sales a la naturaleza por un mínimo de 5 minutos, es tiempo suficiente para elevar tu autoestima. Esto según un reporte de The Journal of Environmental Science and Technology. Así que imagínate lo que puedes lograr con todo un día en un cerro o montaña. Por eso, estar al aire libre haciendo ejercicio te hace quererte más a ti mismo, por lo que caminar en un entorno natural te cambia tu vida.
Número 5. Te sentirás mejor contigo mismo. Cuando sales a la naturaleza. Hola, Juan. No te escucho. Por favor, activa el audio. No te estoy escuchando. Hola, sí, ahí qué pena. Ahí sí me escuchan mejor. Sí, ahí sí estamos. Ahora sí te escucho. ¿Cómo me escuchas? Eso, muy bien. Bueno, entonces ahí qué punto al final no nos escucharon. Les estaba diciendo que entonces bienvenidos a esta 23ª emisión de La Escuela al Aire, de nuestro canal de la Escuela de Senderismo y Trekking Antioquia. Qué rico que estén por acá nuevamente, desde las redes sociales de YouTube, desde Facebook. Qué rico tenerlos por acá. Es un tema que de pronto les va a gustar muchísimo, que es algo que a muchos nos apasiona, salir a las montañas de una muy buena manera. Y tenemos un referente muy especial en el día de hoy. Y quédense hasta el final porque tenemos muy buena información que le va a interesar muchísimo con lo que se viene de la escuela. José. Eso es, Juan. Así es, nuevamente acá en la Escuela al Aire, compartiendo ya la número 23. Un saludo a todos. Estamos ausentes porque estamos trabajando en varias cosas. Dentro de ellas, pues ya el primer curso presencial Senderismo 101. Otras actividades que estamos ahí como también impulsando y bueno, ya la formalización como corporación. Entonces, esa es como una gran noticia. Hemos estado trabajando mucho, como siempre, en pro de estas actividades que nos gustan tanto, como el senderismo y el trekking, y esperamos que puedan disfrutar de la noche de hoy o en el momento que ustedes lo vean, este encuentro que tenemos con una persona que nos visita desde la madre patria. Bienvenido por aquí, Luis. Acaba de llegar también a Medellín. Luis. Hola. Pablo González nos visita desde España. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Un gusto. ¿Qué más, Luis? ¿Cómo estás? Felicito por el vídeo que habéis puesto, ¿eh? Muy bonito, muy bueno lo que se dice. Muy cierto. Ah, bueno, claro, no, pues así es. Es ahí que en este trabajo lo que estamos realizando y en esa experiencia son buenos momentos en la vida, hermano, porque la montaña lo que nos regala es eso. A veces hay momentos un poco difíciles y de eso también vamos a hablar ahora. Y bueno, les cuento un poquito quién es Luis. Ya nos lo iremos conociendo un poco más. Él es guía de la Asociación Española de Guías de Montaña, AEGM, y miembro activo de la Unión de Asociaciones Internacionales de Líderes de Montaña, UIMLA. Es técnico deportivo, bueno, estuvo por ahí también creo que en el ejército durante 6 años, guía de montaña para personas ciegas, es fundador y director de Subalpino Trekking Senderismo. Ahí pueden entrar también a su página, Subalpino, y si quieren ir por allí a los Pirineos, pues ahí tienen a alguien que los va a recibir y les va a ofrecer un buen servicio en turismo de aventura. Qué bueno. Bueno, gracias. Luis, cuéntanos un poco qué te trae por acá a Colombia. Hoy le pusimos entonces a esta charla de España a Colombia. Sí, señor. Bueno, en primer lugar, bueno, he ido por mi chica y sí, y nada, poco a poco empecé a conocer el país buscando información y me ha sorprendido mucho en el momento en el que está en lo que se refiere a la montaña y lo que se refiere al senderismo y a toda esta actividad. Y nada, bueno, pues vengo con muchas ganas de poder ofrecer el saber que tengo y la experiencia que tengo para compartirla y de aprender mucho, porque bueno, para mí esto es un terreno nuevo y con muchas peculiaridades diferentes a lo que yo conozco en Europa. Y bueno, nada, pues estoy con ganas de todo. Muy bien. Luis, primera pregunta, ¿ya habías estado antes en el trópico? No, nunca. ¿Y en los Andes tampoco entonces? No. Bueno, entonces tenemos aquí varios retos y Antioquia tiene unos buenos retos también.
¿Cuál te pusiste como meta? Bueno, ¿qué quieres conocer? Ya me habías contado que tienes unos planes que vas a realizar por aquí en Colombia. Sí, bueno, principalmente me interesa mucho lo que es el cambio de vegetación y la frondosidad de la vegetación en monte bajo. Yo estoy acostumbrado a unos pisos bioclimáticos que según los vas pasando, cambia mucho la vegetación y donde se acaba el porte arbóreo, entra el porte arbustivo, luego no entra nada, entra la roca directamente. Y estoy muy acostumbrado a trabajar entre esos dos pisos bioclimáticos donde está el arbusto y la roca. El bosque, naturalmente, se hace muchas actividades por el valor que tiene, pero sí que es verdad que la gente en Europa se busca mucho lo que es el pico, la zona más alta de la montaña. Y ahí es donde encuentro un gran contraste con el monte bajo que yo llamo de aquí, que tenéis por aquí. Entonces, para mí es un reto ya solo entrar en esa vegetación, en ese ecosistema para mí diferente. Bueno, desde el punto de diseñar las rutas a través del mapa, yo estoy acostumbrado a ir a sitios que no conozco y poder diseñar las rutas a través del mapa. Y aquí creo que es diferente, que no va a ser tan fácil precisamente por esa frondosidad de la vegetación y esa característica especial que tiene el trópico. Entonces, para mí es un reto, es aprender, es cosa nueva. Lo que llamamos aquí el monte, hermano, puro monte, la manigua. Sí, hermano, aquí te vas a encontrar entonces con todas estas selvas húmedas, con lo que es la selva andina, bosques montanos, bajos, altos. El reto que tienes como principal creo que es la Sierra Nevada. ¿Por qué escogiste la Sí, Sierra señor. Nevada? Bueno, pues me hablaron muy bien de ella, de ese cambio. No sé si se me escucha bien, se quedó un poco congelada la imagen. Te escucho bien. Vale, bueno, pues me hablaron bien de ella, de ese contraste con lo que hay alrededor. Y nada, pues como reto también por conocerlo, por también estar en ese tipo de altitud aquí y nada, tengo muchas ganas de andar por allí. Bueno, Luis nos está comentando cómo ha sido como el proceso, entonces vemos que él está haciendo, antes de ir a la ruta, ha hecho todo un trabajo de investigación previa, ¿cierto? La Ajá. charla hoy la llamamos ¿Cómo ser un buen senderista y trekkista? Tú practicas lo que es media montaña, inclusive tu empresa se llama Subalpina, por esa misma razón, trabajas especialmente lo que es senderismo y trekking, ¿cierto? Eso es. Principalmente son actividades de trekking y senderismo. Sí que es verdad que al tener una empresa y al querer abarcar que haya una participación de todos los clientes posibles, se toca más el senderismo como tal. Pero el trekking ofrece unas posibilidades de paisajes y de cambios de altitud y físicos que bueno, pues que el senderismo a lo mejor no tanto. Entonces estoy muy metido más que en alpinismo, otras actividades de escalada y demás, estoy muy metido en la media montaña precisamente por el público, porque creo que abarca un mayor público y bueno, estoy, como antes comentabais en los vídeos, todo lo que es andar en la naturaleza y el beneficio de este para la salud, pues bueno, lo encuentro genial. Y es ahí en la media montaña donde más vamos a encontrar esto. Y bueno, y aprovecho aquí, te transmito un mensaje que te manda Ecoviajeros Nómada, que parece que estuvo contigo allí 2018-2016 en los Pirineos. Ecoviajeros Nómadas. Bueno, Luis está cambiando un poco de lugar para tener un poco más de silencio. Estamos entonces preguntándole a Luis un poco sobre cómo se está planeando, ¿cierto? ¿Cuál es la planificación que está haciendo para los retos que trae a Colombia? Y de ahí también entonces, Luis, frente a la indumentaria, ¿qué tan diferente puede ser a la que tú usas normalmente allí en España?
¿Tienes apagado ahí la opción del micrófono? Préndelo, por favor, Luis. Luis, abre por favor tu micrófono. Listo. ¿Sí me oís? Sí. Vale. Como decías, perdona, repíteme, por favor. Perdona, José, es que estoy aquí, que están entrando unos vecinos. Dale. Lo que le estaba ¿Me puedes comentando repetir? es, sí. Como estamos hablando entonces, cómo ser un buen senderista y cómo ser un buen excursionista, estamos preguntándote sobre Ah, la sí, sobre referente instrumentaria, al material. Sí, la qué diferencia trae del esa material y la tecnología que trae. indumentaria, ¿no? Sí, sobre esto, ¿verdad? La diferencia del material y la indumentaria. Sí, que vas a necesitar acá, que de pronto no usas allí o cómo. ¿Cómo hacemos el proceso de planificación? Cuéntanos un poco, Luis, Vale, un proceso de mira, yo planificación. creo que yo en mi caso personal, yo creo que ha sido más al revés. Y esto me he dado cuenta sobre todo al hacer la maleta para venir aquí. Sobre todo al trabajar en media montaña, sí que, bueno, pues aquí entiendo y por lo que me he informado, no voy a necesitar tanto material de temperaturas tan bajas. Sí, para hacer algún proyecto personal con algún pico, pero no tanto como para trabajar aquí en lo que más hay, ¿no? En lo que más se abarca, que es la media montaña. Entonces, al hacer la maleta, sí que me di cuenta de ese cambio y de esa elección de solo material preparado para el trópico, como tú decías. También me he dado cuenta o he percibido en las fotos que yo veo de los guías de aquí y de la gente que hace senderismo normalmente aquí, que la indumentaria, sí, son telas finas y son telas que, bueno, pues para poder llevar en temperaturas altas y en temperaturas con mucha humedad. Pero son mangas largas, pantalón largo, mallas debajo de pantalones cortos. Y yo imagino que, bueno, todo esto va referente a, bueno, los mosquitos o por alguna razón de este tipo. Sí. Sí, ¿no? Y bueno, pues en este sentido es con esto con lo que más he notado una diferencia. Luego ya es meterse en el perfil del cliente o de las personas que van a la montaña, de los participantes. Y también noto ahí una pequeña diferencia. Bueno, como hablé una vez contigo, yo creo que las personas aquí, se está entrando en un auge de las actividades de senderismo, que estáis cogiendo en un buen momento para guiar y para decirle a las personas adecuar el material que están llevando, ¿no? Y todo referente a la seguridad en este sentido, con todo el material y la indumentaria. Y bueno, pues mucho trabajo que hacer. Sí, nosotros tenemos elaborado, Juan, si tenemos ahí a la mano los 10 esenciales y el ABC. Les comentamos, vamos a estar este sábado en las tiendas de Catlón, de Medellín, del Valle Aburrá, en Envigado, Viva Envigado, y vamos a estar también en Arcadia. Vamos a hacer un ciclo de charlas, una mensual, y esta primera que vamos a realizar tiene que ver con los principios básicos para iniciarse en el senderismo o como para las prácticas en sí de la montaña. Entonces ahí viene también la pregunta, Luis, ¿es Dime. el senderismo es una práctica que sirve como antesala para el trekking, para el montañismo, alpinismo, andinismo y demás disciplinas? ¿O es normal que la gente empiece de una con alta montaña? ¿Cómo ves Sí, esos procesos? ¿Cómo lo enseñas en la Huila? es buena pregunta. El senderismo lo entendemos como tal, la diferencia entre trekking y senderismo se entiende como que senderismo se camina por senderos señalizados o senderos que son seguros, que están bien diferenciados. Y el trekking, en cambio, ofrece unas jornadas más largas, más difíciles, por terrenos más abruptos, saliéndose de caminos, incluso por senderos no señalizados o incluso por terreno a cholón, tirando con mapa y brújula o con GPS.
Y entonces ahí es cuando entra que el senderismo, digamos que es el nivel más adaptado a la mayor parte de la población. Y es de verdad por donde se debería entrar a este tipo de actividad de montaña, ¿no? Empezar con una actividad de alpinismo no es aconsejable, por supuesto, porque el ir paso a paso e ir pasando por estos diferentes como niveles, digamos, empezando por el senderismo, te va a dar mucho más rodaje, mucha más experiencia para luego poder afrontar una actividad de trekking que, como digo, ofrece unas jornadas más largas, un terreno más abrupto, unas nociones, son necesarias unas nociones básicas de orientación. Entonces, primero un senderismo siempre te va a ayudar a progresar adecuadamente para ir subiendo de categoría en tus actividades de montaña. Llegará un momento que estés preparado completamente con un bagaje y con una experiencia, estarás preparado para situaciones peligrosas o extremas que te ofrece el alpinismo, no tanto el senderismo. Entonces, llegar a hacer actividades de alpinismo de primeras no lo encuentro recomendable. Claro, dentro de los 10 pasos que vamos a mencionar en la charla que tendremos el domingo y que ampliaremos mucho más en el curso, está lo que es el ir progresivamente, el paso a paso, ¿cierto? Y eso es algo que hemos estado viendo también que sucede mucho. Aquí una persona ve que un amigo estuvo en Cerro Tusa o que estuvo en el Santa Isabel, en el Ruiz, y quiere ir inmediatamente. Sin una Eso es buena muy preparación. común en España también. Eso Bueno. pasa, eso es muy. La gente se viene arriba, que es lo que decimos, ¿no? Se emociona, quiere hacer las actividades y hoy están en su derecho. Pero porque les falta información y les falta esa educación en la montaña, ¿no? Para saber, como decimos, que primero va el uno y después va el dos. Tienen que empezar a hacer una actividad segura e ir cogiendo un bagaje para luego poder hacer una actividad que ofrece muchos riesgos y que es necesaria esa experiencia. Eso es algo que pasa mucho, sí. Sí, y lo que vemos también es que como muchos trabajan con eso, aquí vamos a tener también presentes, nos acompañan guías, y es que muchas veces uno por inscribir a un participante y por querer que él también disfrute tal vez esta experiencia, pues no le hacemos la debida evaluación de experiencia y lo montamos al bus, ¿sí me entiendes? Y eso está trayendo problemas después en la marcha, en la progresión, dificultades, terminamos tarde. Dentro de unos principios está cómo es el ritmo. El ritmo del grupo es normalmente lo ¿Qué pone me el ha que va más pasado? O despacio. sea, esto es algo que... Sí, se supone que, claro, el ritmo tiene que ser, lo tiene que marcar la persona que va más despacio, pero lo que puede pasar con esto es que frustres a las personas que oye, han hecho su trabajo y han venido adecuadamente, se han informado sobre los niveles y han hecho todo como debe ser para ir a una actividad adecuada su nivel y adecuado a todo, que eso pasa mucho. Pero también es la labor de los guías. Hacer un filtro y hacer, yo por ejemplo hago un formulario de bienvenida donde le hago un pequeño test, digamos, que no es un test como tal con respuestas ABC, pero sí es un test donde les hago preguntas como para pillar un poco sobre su experiencia y ahí es donde yo me doy un poco cuenta de realmente de eso, de la experiencia. Luego también cuando hago la recepción de participantes, esto es algo que, bueno, cuando hago la recepción de participantes, muchas veces lo que he hecho es, mientras les estoy dando la bienvenida y explicando la actividad que vamos a hacer, yo llevo las gafas y mientras estoy viendo el material que llevan, o sea, estoy haciendo un chequeo completamente del material que llevan. Si hay alguien que lleva un material que creo que no es adecuado, pues bueno, me espero a terminar la charla y luego como en privado se lo digo, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Y nada, pues ahí es donde tiene uno que determinar si puede hacer la actividad con ese material o no. Pero bueno, creo que también hay que informar a la población y a los participantes, a los interesados en este tipo de actividades, hay que informarles del material adecuado, de que elijan bien un nivel, que eso también es contra el suyo y no haya estos problemas de frustración, tanto como el que va muy bien en la actividad, como el que va mal
y va jodido. Entonces puede hacer que no vuelva ni uno ni otro, o que se frustre, que la actividad no guste y que diga, guau, esto no es lo mío, y se dedica a otra cosa. Así que ahí está. Así es, eso es parte de la realidad. Inclusive muchas personas que comienzan en una experiencia de senderismo, asisten, y si tienen una mala experiencia, pues ahí perdemos un practicante. Eso pasa muy, muy a menudo, que se llevan un mal recuerdo y ya no quieren volver a estar porque pronto no se les dijo bien lo que iban a hacer, no venían de forma preparada. Eso es. Ojo, se te diré más. Las personas, cuando entran en esta frustración, después de frustración, o sea, primero viene el cansancio, tanto porque vas demasiado bien, estás ralentizando tu paso y estás yendo de una forma que te parece incómoda, tanto eso como que es un... Bueno, perdimos señal en ese momento. ¿Es un paso excesivo para ti o la frustración? ¿Se me oye? Se está cortando. ¿Sí? Se está cortando. Estoy aquí con mala cobertura, disculpad. No sé si ahora me oís. Fíjate. Sí, fíjate, si tenemos de pronto otro espacio donde tengas más señal, tal vez. Ya me gustaría, sí. Está la cosa difícil. A mí me ha pasado, he estado en la cima del Cerro Bravo y tiene mejor señal que mi pieza. Claro, chicos, yo he llegado de España hace poco y hasta que he conseguido una línea telefónica para que tenga internet y todo, disculpadme, esto ha sido así. Llevo 2 días aquí en Colombia y no he podido mejorar esto. No sé si aquí, aunque se me vea peor, pues no sé si se me oye bien y tengo buena cobertura. Esperemos a ver cómo sigue la señal allí. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Luis, qué pena. En lo que pronto podemos hacer para escucharte bien es que puedes apagar por un momento la cámara. Vale, de acuerdo. Venga. Eso, muy bien. Bueno, dentro de lo que vamos a compartir... ¿Se me queda ahora? Que no me sale. Ya te tenemos ahí. ¿Sí? Sí. Vale. Nada, estaba hablando de la frustración de los participantes. ¿Sí me oís? Perfecto, sí. Vale, pues eso. Decía que primeramente una persona entra en cansancio, ya sea porque le supera la actividad o porque se le está ralentizando y empieza a entrar en un aburrimiento que se convierte en cansancio. Después del cansancio viene la frustración y después de la frustración viene el cabreo. Y cuando ya una persona está cabreada, aparte de que ya no quiere hacer la actividad, y la actividad de senderismo no es como un partido de baloncesto, que tú coges y paras, y dices, ya no quiero jugar más, y te paras, ¿no? Pues esto te puede pillar en medio de la montaña y tienes que acabar la actividad. Entonces, es muy importante que la gente no llegue a esa frustración para que no pase el cabreo. Y bueno, puede pasar tanto de una forma o de otra. Claro. Ahí es donde tenemos que cuidar realmente lo que menciona Luis, pues, muy bien, los filtros, la información, dar muy claramente, y entre más información se entregue mucho mejor, pero igual lo que queremos es, por ejemplo, a través de este ejercicio también con la escuela, es poder generar una cultura, porque lo que vemos es que en muchos grupos de pronto esto no se lo inculcan a los participantes de saber leer una ficha técnica. Hay grupos que no realizan una ficha técnica ni siquiera. Entonces, desde ahí es como la información que tenemos que entregar adecuadamente para una buena planificación, para que nos desarrollemos una actividad con todo lo que queremos del disfrute. Eso es lo que llamamos entonces una buena planificación para después realizar un buen equipamiento y finalmente pues el acto ya de la caminata como tal. Sí, señor, eso es.
Bueno, Eso Bren, es, ¿qué? que la gente tenga acceso a esa información es vital y eso, una buena planificación que le deje todo claro al participante y ya está. Bueno, Luis, tú perteneces entonces a la Windla. Eso es. Coméntanos qué es la Wimbla. Bueno, la WIBLA es una asociación de guías Bueno, no, nuevamente tenemos problemas con tu audio. de si se cortó. Sí, se ¿Me nos oye está ahora? cortando. Chicos, ¿se me oye? Sí. Vale, que decía que, bueno, pues la WIMLA es la Asociación Mundial de Guías de Media Montaña, que se encarga de que haya una preparación por parte de los guías de media montaña con unos estándares y unos valores que ellos predican y que sobre todo se basan en la seguridad y la preparación de los guías de media montaña. Para ello, esta asociación se encarga de que los centros formativos realicen una serie de pruebas y tengan una formación adecuada. Ellos lo supervisan. Entonces dan un sello de aprobación para que se te otorgue esa distinción de poder entrar en la WIMLA. Entonces, bueno, pues como toda asociación, se le paga una anualidad y la WIMLA te ofrece pues esa cobertura de aparte de ese sello de garantía y de calidad, te ofrece una cobertura jurídica, bueno, pues participar en varios eventos y una serie de ventajas que no hay otra asociación mundial. Ni la hay por países que se preocupan de los guías de media montaña, pero no tanto como una mundial tan potente y con unos estandartes y unos valores tan buenos. Eso Muy es. bien que mencionas de la parte de los valores y de eso pues trata también la charla de hoy, que es cómo ser un buen senderista y trekkista. Entonces, les quiero compartir algo. Ya no sé si tú también conoces, me imagino que conoces el tema, que es la declaración de ética en la montaña por parte de la UIA. ¿Qué es la UIA? La Federación Internacional de Montañeros y Escaladores. Entonces, la historia es que en el 2009 se presentó una declaración de ética en la montaña por parte de esta organización, declarando que por unanimidad. Esto se realizó en Portugal, en Oporto. Y esto sale de un trabajo de muchos años, desde el 2001, donde a partir del código de montaña desencadena pues esta declaración, ¿cierto? Yo les voy a dejar por acá, inclusive, los que están aquí en YouTube, les voy a dejar el enlace para que conozcan poco más sobre este documento, lo que es tanto el código ético de las montañas como el código del montañista, que son dos cosas que hacen parte de lo mismo. Entonces, por ejemplo, hay una parte de lo que llama, lo que estamos hablando ahora, que mencionábamos que en la progresión pues vamos de acuerdo al ritmo del más lento, de ahí la importancia pues de saber cómo es el grupo. Entonces se llama el espíritu, es el segundo párrafo. El primero es sobre la responsabilidad individual, que habla sobre que los montañeros, en la práctica de su deporte, en situaciones en donde existe un riesgo de accidentes y en donde la ayuda externa puede no ser posible. Esto es algo que es muy claro. Entonces, inclusive esta semana nos pasó algo parecido con un chico que él creía que no iba a haber riesgos y tenía un brazo fracturado de una semana. Yo le dije, no, hermano, es imposible que alguien le diga eso porque el riesgo cero no existe en ninguna actividad en montaña. Con esto en mente, entonces se aplica a que esta actividad se realiza bajo su propio riesgo y son responsables por su propia seguridad. Ese es el primer párrafo de este código de ética, ¿cierto?
Y el segundo que tiene que ver con esto, los miembros del equipo deben de estar preparados para realizar los sacrificios para equilibrar las necesidades y habilidades de todo el grupo. La escalada o subir una montaña será invariablemente más exitosa cuando los miembros del grupo se apoyan y se animan los unos a los otros. Eso es. Estas cosas, o sea, son extrapolables completamente a la media montaña, pero sí que van muy enfocadas a la cordada, ¿no? Yo creo. Y al trabajo en equipo de actividades de alpinismo. Pero sí, claro que sí. O sea, eso, el grupo es, al fin y al cabo, en la actividad, en toda actividad de montaña, el grupo es súper importante que. Se hace grupo al andar y es muy importante que esté conectado y que las actividades tengan incluso en el ratio, la limitación del ratio se hace tanto por seguridad como para esto, para que el grupo interactúe entre ellos y haya una colaboración y haya una participación entre todos buena. No sea un grupo muy grande y que sea disperso y estas cosas, ¿no? Claro, y pues de ahí que todos estos valores y esta ética se practique en una salida, pues hemos visto que también el montañismo se usa mucho para el trabajo de equipo y los grupos, entonces de ahí el interés de las empresas y de otras organizaciones por realizar esas actividades. Sí, señor. Eso es. En Madrid, por ejemplo, creamos una asociación que se llama, bueno, pues a través de lo experiencial en el medio natural y trabajar en empoderamiento, liderazgo y actividades en grupo y la participación colaborativa entre los miembros. Y el medio natural, en concreto en la montaña, es un sitio buenísimo para este tipo de cosas, para predicar con estos valores y trabajarlos totalmente. En el caso tuyo, que eres guías de personas con, ¿cómo ahora se les llaman invidentes, no ciegos? O Sí, como montañismo cuando tienen. inclusivo, sí. Bueno, con personas Cuéntanos un poco. ciegas que hacen montaña. Bueno, te cuento un poco mi experiencia con eso. Yo los conocí a través de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y me enteré que había un grupo de montaña, de montañismo inclusivo, para personas ciegas. Y nada, pues me puse en contacto, me pasaron el teléfono de quien lo llevaba y tal, para guiar personas. Y bueno, pues una experiencia súper enriquecedora. Pero aparte, ya me empecé a enterar de que había un tipo de formación, que son tres niveles: una parte de iniciación, una parte avanzada y el curso superior, que es una expedición de alta montaña con personas ciegas. Entonces, nada, pues empecé a trabajar en esto para formarme, así fue, hice los tres cursos y bueno, es una experiencia súper gratificante. Te diré que para guiar a estas personas, muchas personas se lo preguntan, lo que hacemos es un palo de 3 metros rígido. Adelante se pone un guía, en el medio se pone una persona invidente. Y atrás del todo se puede poner una persona persona invidente o una persona visual o incluso otro guía. Entonces, bueno, pues según a base de una serie de gestos con el palo, ¿no? Un movimiento de rotación, un movimiento de como de tirar para adelante un poquito, así un par de gestos, pues se hacen una serie de cosas y aparte, o sea, que ya están acordadas, ¿no? Y están estudiadas para que la persona invidente las tenga en cuenta, como girar la barra direccional, por ejemplo, puede ser que paréis. Y eso ya, al ser rígida la barra, pues le llega a todo el equipo de la barra direccional, a las dos personas restantes, en total somos tres. Y nada, bueno, pues se trabaja con ella y tiene una formación muy bonita. Y como digo, nada, es súper gratificante. En plena pospandemia,
Bueno, pues confinamiento en España y en Europa. Salimos en 2020 en agosto. Un pico vamos a tener Luis, ¿nos escuchas? Estamos perdiéndote el audio, no estamos escuchando muy bien. Para que retome nuevamente la conexión. Bueno, hay a todos los demás compañeros y participantes que estamos aquí presentes. Tenemos detalles de comunicación con Luis. Enseguida retomamos. Y bueno, pues en parte también comentarles a un aporte desde el principio también que nos estaba haciendo con la diferenciación que viene Luis desde Europa, en este caso de España con Colombia. Hay algo que lógicamente nos encontramos bastante y en esta temporada pues de lluvias, los implementos básicos son muy diferentes y aquí sí tenemos que realmente protegernos bastante a la lluvia, porque puede suceder que puede ser pasajero, algo de 15, 20 minutos, como también puede suceder que nos podemos quedar en más de 2 horas, dependiendo del lugar en que estés, con continuamente lluvias. Entonces ahí los implementos también lógicamente cambian. Y las condiciones físicas también hacen de que se empeore la situación. Entonces, por más destreza que tengamos experiencias, muchas veces también necesitamos comprender que el clima nos puede afectar bastante. Pónganse ustedes a pensar que uno estar caminando en montaña, con lluvia, estar mojado, si no se está preparado, lógicamente hay un desgaste psicológico y físico con el cual se está sintiendo, y eso es lo que tenemos aquí en el trópico. Eso realmente cambia totalmente las situaciones en las cuales se está desenvolviendo, y si se está bien preparado pues puede haber un disfrute, ¿cierto? O puede ser totalmente un calvario. Así es, Juan, y lo que queremos es que realmente todos nos podamos gozar. La mejor manera es todo lo que hacemos en la montaña. Entonces, ahí vamos a retomar con Luis. Ofrecemos disculpas por la conectividad que tenemos. Hacemos lo que podemos y vamos a ver entonces cómo continúa para que vayamos finalizando entonces esta charla. Luis. Activa el micrófono, Luis, a ver si de pronto te escuchamos. Activa el micrófono de pronto, Luis, para escucharte. Bueno, Juan, aquí. Bueno, Luis está. ¿Estamos, Luis? Al aire. Ahí, te escuchamos, habla. Bueno. No. Bueno, okay. Entonces, ahí aquí les compartí por el YouTube, les compartí lo que es el código ético. El código de montaña, para los que no lo conocen, hace parte de lo que es hacer una buena práctica del montañismo. Recordemos siempre que el senderismo, el trekking, hacen parte de las modalidades del montañismo. Entonces, es algo que aplica para todos nosotros. Bueno, que lo abran, lo lean, lo miren. Hay unos principios éticos. Ahí nosotros estamos desarrollando también unos para la escuela, donde le sumamos lo que son las buenas prácticas en turismo de naturaleza, le sumamos lo que es el código de turismo sostenible y una serie de cosas más que seguramente nos van a llevar a generar pues mayor conciencia de nuestras actividades, ya que vemos que actualmente tenemos muchos problemas, inclusive pues nosotros estamos haciendo unas presiones muy considerables en comunidades y en sitios naturales
que tenemos que cambiar y transformar. Y bueno, nosotros queremos que también desde la escuela se impulse como el desarrollo de las actividades que pretenden mitigar eso. Y lo primero que estamos haciendo es tratando de desarrollar una cultura con ustedes, los guías, los usuarios, los caminantes y todos los actores que trabajan alrededor de lo que es la práctica del senderismo y el trekking. Eso, bueno, así. Yo quería también saludar a los nuevos que tenemos por acá. Es muy rico tener a nueva gente. Ojalá que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muy bacano ahí esa manito arriba con este video que estamos realizando. Y recuerden que dentro de nuestro canal pues hay una gran variedad. Ya llevamos 23 charlas diferentes, todas muy interesantes, en las cuales que queremos que todos nos estemos pues como relacionando con estos temas que nos hace falta. Precisamente como para recordarles a todos, esta idea de la escuela nació pues el año pasado, en el momento de la pandemia, porque nos dimos cuenta que no hay un lugar donde podamos encontrar de buena manera pues este tipo de formaciones. Uno puede indagar lógicamente en internet, puede encontrar referentes, pero no hay un lugar donde podamos encontrar, por un lado, que fue lo que vimos, reciba a esas participantes que quieren iniciar y cómo iniciar, ¿cierto? ¿Cómo iniciarse en esto? Muchas veces lo hacemos junto con los amigos que nos llevan, nos van de la mano, y muchas veces esa equivocadamente pueden dar a errores. Entonces, qué bueno que encontremos un lugar. Precisamente entonces ahí sale la escuela, donde queremos mostrarles de alguna manera lo mejor que se puede hacer para las montañas más seguras. Entonces ahí sale y surge lo que es este nuevo plan que tenemos para este fin de mes, es decir, de este fin de semana en 8, el 25 de septiembre, donde queremos que todos se formen y salgan a la montaña de una mejor manera, más seguros. Todo lo hemos hecho de alguna manera, ¿cierto? Pero qué rico que aprendamos ciertas cosas, como tan sencillo como los términos que hemos escuchado por allí, qué es el senderismo, qué es el hiking, qué es el trekking, qué es el excursionismo, el montañismo, algo de la historia, ¿cierto? Nosotros hemos compartido algunas charlas, pero lo queremos hacer también en este curso presencial teórico práctico, donde queremos enseñarle esos 10 básicos, esos equipos básicos de indumentaria que debemos de llevar, cómo nos debemos alimentar y hidratarnos durante el recorrido. Qué rico también aprender en esa cultura física, poder llevarlo a una instancia donde no tengamos lesiones, cómo la recuperación, cómo también utilizar entonces, como estamos viendo ahí en la imagen, que es muy adecuada utilizar, que son los bastones, un apoyo que nos arregla totalmente y nos compone progresivamente el camino, la posición. Qué rico también aprender las técnicas o las diferentes formas en que yo puedo navegar y orientarme en el recorrido que estoy haciendo. Existen aplicaciones, existe la orientación básica visual también que tenemos. Y bueno, lógicamente lo que quizás también lo que queremos hacer muy hincapié son los principios de no dejar rastro y la seguridad de montaña. Estos temas junto con nuestros compañeros de la escuela, junto con nosotros, pues queremos crear este espacio en un ciclo de varios capítulos, y en este caso será nuestro primer capítulo. Aquí pueden llegar tanto nuevos como ya expertos o alguien ha caminado que ha sido empíricamente en el recorrido mismo de su afán por conocer las montañas o por ese afán de hacer contacto con la naturaleza. Entonces, le hemos aprendido de una manera muy empírica junto con los amigos, y nosotros hemos reunido varios referentes, varios materiales, la misma experiencia de nosotros y con el compañero Luis, que también que nos está acompañando, nos va a estar acompañando este fin de semana. Pues vamos a recorrer entonces un camino muy bonito también en Envigado, que es el camino de los Encenillos, y vamos a practicar y a hacer todos estos temas en ese lugar. Entonces, bienvenidos a disfrutar de este plan, donde todos se podrán capacitar específicamente, y ahí los vamos a ir llevando poco a poco a diferentes capítulos para ir avanzando y poder ir progresando más en esta hermosa práctica que nos gusta a todos, que es el senderismo, el excursionismo, el montañismo y todas las actividades al aire libre. José. Así es, Juan. Esto es gracias también al apoyo de la Corporación Ecoturística El Vallano, donde ellos nos van a brindar los espacios, el apoyo. También la idea desde nuestra escuela es como poder también reconocerles a ellos el trabajo que han hecho.
en los caminos, en el desarrollo ecoturístico de esa zona. Estamos también con el apoyo del SENA, con el cual ya estamos haciendo unas alianzas para que se mejoren los contenidos y lo que son los recorridos en la naturaleza, temas que ellos tienen también dentro de la formación de alianza turística y recorridos en la naturaleza. Entonces ahí gracias también al SENA. También tenemos el apoyo de Decathlon, con los que vamos a estar este sábado en una serie de charlas que daremos mensualmente. Entonces también todos cordialmente invitados. Y el Club de Antioqueño de Montañismo, el CAM, que también estamos ya empezando a hacer relaciones, vamos a también a entrar a hacer parte de la preliga de Antioquia para luego hacer la federación. Creemos que es muy importante. La escuela va a tener su club también de montaña. Invitamos a todos a que se animen a tener un club de montañismo, de caminantes, muy importante. Hagamos entonces nuestra liga antioqueña, nuestras ligas colombianas, para finalmente tener una federación colombiana, para que desde ahí las directrices y el apoyo a los deportes asociados se dé de mejor manera. Entonces, Juan, este sábado, ¿qué vamos a hacer en Decathlon? Bueno, como pueden ver allí en la imagen, están todos también cordialmente invitados. Si en algún momento no han ido a las tiendas de Decathlon, pues lo pueden hacer en esta fecha, que es el sábado 18 de septiembre, que es precisamente como nuestra primera aparición en las tiendas. En el segundo piso de la sección de montaña, pues lo estamos invitando a las 3 de la tarde en el Centro Comercial de Arcadia o en el Centro Comercial Vía Envigado a las 6 p.m. Lo que veníamos hablando, ¿cierto? Como ese equipo básico y los principios de las actividades de montaña, y estamos mostrándole allí como ese ABC de las actividades de montaña, lo que ya hemos anteriormente compartido, y lógicamente pues estaremos mostrando pues los artículos de Decathlon, que nos va a visualmente a tener más claro o referente pues ese equipo básico que deberíamos de tener, deberíamos, ¿cierto? Es como una de las nuestras sugerencias para tener un mejor confort y un mejor disfrute de las actividades al aire libre. No quiere decir que tengan que ser esas, pero es una sugerencia que siempre queremos darlos a los participantes para que estemos bien en la montaña. Así es. Entonces bueno, lo esperamos y ahí está el curso. Nos quedan todavía cupos. Están como ahí, vamos en la mitad de las inscripciones. Esperamos que se complete, para que disfruten de esa actividad. Vamos a estar con Luis, que va a ser también instructor este día. Entonces esperamos a todos. Juan, finalmente no pudo entrar Luis para despedirnos, para decir algo, para terminar. ¿Hay alguna pregunta del público? Bueno, sí, tuvimos una participación muy activa del compañero de Ecoviajeros Nómada, que conoce pues muy bien a Luis. Ahí también se está manifestando pues que gracias por la comprensión de la comunicación que tiene Luis. Él acaba de llegar y contrató pues un servicio y no tiene wifi en la casa, entonces ahí tenemos pues detalle de comunicación. Aprovecho entonces para comentarles a todos los que nos están escuchando, aquellos guías, operadores que también están ahí presentes, quizás buscando ese lugar de formación o que ya tienen formación y son expertos en el tema, pues bienvenidos a también a ser parte de la escuela. Todos de alguna manera queremos crecer este gremio de una mejor manera y pues queremos precisamente crecer en la formación. Entonces, si consideran que pueden hacer aportes a la escuela precisamente para crear talleres, seminarios, pues bienvenidos. Ahí les estaremos compartiendo entonces nuestros teléfonos al cual se pueden comunicar con mi hermano José. Ahí está el WhatsApp, nos pueden escribir. A este mismo número también pueden hacer la inscripción para solicitar información frente al curso que estamos lanzando este fin de mes. Recuerden que es el sábado 25, entonces ahí estaremos presentes. Sí, Juan, aquí como para también contarle a la gente que nosotros también dentro de la corporación tenemos un grupo de estudio. El fin principal de la Escuela de Senderismo no es solo realizar, pues no es principalmente realizar capacitaciones, cursos o formaciones, sino es generar un mejor ambiente para todas las actividades de montaña, entre ellas principalmente lo que es el senderismo y el trekking.
Más adelante, cuando ya tengamos un poco mejor consolidada nuestro grupo base de cofundadores, vamos a abrir la posibilidad de que participen y hagan parte de estos grupos de investigación y desarrollar como las actividades que estamos también haciendo o impulsando, como la actividad que es unas jornadas de limpieza con CAM, que es el Club de Antioquia de Montaña, allí en el Citará, y que eso se va a transferir en un proceso que es una campaña que ya la van a ver más adelante entonces. Bueno, por aquí Guacamaya Trips nos está haciendo una preguntita con respecto quizás a las clases. Bueno, resumidamente sería como algo así, vamos a encontrarnos entonces en la vereda del Bayano, en el sector Arenales, ¿sí? Ya veremos ahí con los participantes cómo será la logística de llegada, pero una vez allí, pues tenemos en una primera instancia de una clase magistral presencial, ¿cierto? Vamos a tener material didáctico, vamos a trabajar también con la indumentaria que traigan, los elementos que traigan, ahí vamos a tratar ese tema de los equipos básicos y los 10 esenciales, y luego de eso, pues vamos a hacer unas indicaciones para empezar un recorrido. Ahí luego en el recorrido vamos a tratar los temas que ya estuve mencionando, vamos a hacer varias paraditas, vamos a estar haciendo preguntas, los instructores estarán dando pues como los tips, lógicamente las técnicas y todo lo demás, y vamos a almorzar allá en el camino, retomamos el camino con más práctica, otros conceptos más, y hacemos un cierre nuevamente en Arenales. Esa sería como más o menos la dinámica del curso, es teórico práctico, y tendrá lógicamente pues un certificado de participación, ¿cierto? Lógicamente queremos poder lograr los 4 capítulos, sería delicioso que los que iniciemos pues hagamos los 4 capítulos, sin embargo también de la cantidad de personas que logren llegar a esta primera instancia, pues posiblemente haya una segunda edición de estos mismos capítulos. Entonces, bienvenidos todos para que hagamos parte de lo que queremos, una montaña segura para todos. Así es, aquí mencionar unos comentarios, ya que no vemos preguntas. Luis Mata habla muy bueno y qué alegría saber que se están adelantando estas actividades encaminadas a darle seriedad que se debe a estas actividades al aire libre. Eso, pues yo creo que llamamos entonces seriedad lo que es profesionalismo y realmente pues que exista una cultura de la montaña y que todos, tanto guías, profesionales, practicantes, usuarios, pues tomen esto como realmente una forma seria, porque vemos muchos problemas, entre ellos las basuras en sitios como Citará, por ejemplo, sobrecarga y erosión como Cerro Tusa, y en fin, otros problemas que hemos visto que están afectando, entonces, y bueno, muchos casos también fatales de caminantes y montañistas extraviados, en fin, tantas cosas que hay que trabajar. Y con la mano de ustedes y con todos los demás actores, queremos que mejore toda esta situación. Exacto. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí en la Escuela al Aire, donde estaremos más adelante compartiendo otros temas más con invitados especiales. Y bueno, nuevamente la invitación para este fin de mes, para que se acerquen a la escuela y tengamos una mejor montaña segura. Bueno, por último, Juan, síganos por favor ahí, si les gustó, pónganle pulgar arriba, vemos que hay 6 pulgares abajo, seguramente tuvo que haber sido por la transmisión que tuvimos con tanta dificultad de comunicación con Luis, igual ahí nos pueden poner el dedito, seguir nuestro canal, tenemos otras charlas y también por las demás redes como Instagram y Facebook. Martín, ¿algo por allí en el Facebook para comentar? Martín. No, sí. Muy buena participación de parte de las asistentes. No, felicitando a las personas por estar aquí conectadas. Bueno, entonces no siendo más, una feliz noche para todos. Nos estaremos viendo más adelante. Chao.